Representante, pues todos sabemos y como ya lo hemos dicho aquí, nadie conoce puntualmente el texto ni las condiciones que están fijadas en el proyecto. Pero básicamente de lo que se ha podido hablar en estos días, de lo que se ha filtrado, de lo poco que se ha filtrado en los medios de comunicación, puntualmente, ¿con qué cosas no está usted de acuerdo en esta reforma? Pues yo, digamos, creo que el principal error es que el gobierno no anuncia un ajuste fiscal en cabeza del propio Estado colombiano. Y mientras está diciendo que va a comprar aviones que valen 14 billones de pesos, por otro lado está diciendo que necesita una reforma tributaria porque se queda sin plata. Mientras está anunciando, como nos lo contaron ustedes hace unos minutos, que reinicia el programa de fumigación con glifosato en contra de toda la evidencia científica, que dice que eso es malo para la salud, que es cancerígeno, que nos genera problemas a los recursos naturales, especialmente el agua, que afecta a los animales, particularmente los semovientes, y que además genera conflictos sociales gravísimos en regiones más apartadas de Colombia. ¿Eso cuánto vale fumigar con glifosato? Lo costoso que es fumigar con glifosato. Y en plena pandemia van a gastar plata en eso. Entonces me parece que ahí hay un error de parte del gobierno nacional. Con lo que hemos podido ver en los medios de comunicación, lo que hemos podido entender un poco, pues yo básicamente estoy en contra casi de todo lo que han anunciado. Yo no estoy en contra, yo no estoy, digamos, bajo ninguna circunstancia acompañaría incremento de impuestos en este momento para los colombianos. No me parece que en plena pandemia esa sea la alternativa. No estoy de acuerdo con gravar las pensiones. Me parece que las personas que logran pensionarse, que es un mínimo de la población colombiana, ya habían pagado impuestos durante su vida laboral o su actividad económica para que sigan grabados en la época de disfrute, digamos, de vida que debería ser la pensión. Tampoco estoy de acuerdo, digamos, con que haya una ampliación de la base gravable del impuesto de renta con tan poco ingreso, que han dicho que pueden ser como 2,5 millones de pesos. Me parece que es un ingreso muy bajo para que la gente tenga que pagar renta. Y, o sea, pueda que esa discusión se deba dar en una reforma tributaria, pero no creo que este sea el momento de darlo en plena pandemia con una crisis económica que además ni siquiera Colombia está creciendo en su economía. Estamos en una recesión que no hemos querido a aceptar, pero el país el año pasado decreció como 4, casi 5 puntos. Fue menos 5 el crecimiento de la economía colombiana. Entonces, pues me parece a mí que en general lo que hemos podido ver en medios de comunicación no es conveniente lo que se está planteando en esta estrategia de reforma tributaria. Incluso unas exenciones que se han anunciado que podrían quitarse, que son beneficios tributarios, por ejemplo, para el ahorro de pensiones, precisamente. Quien quiere hacer ahorros voluntarios lo hace pues porque tiene un beneficio tributario, o quien quiere comprar una casa que ahorra en una cuenta de AFC, también quitar esos beneficios pues va en contra del crecimiento económico en una así buena estrategia que ha hecho el gobierno nacional, que tengo que reconocerlo, que es el programa de viviendas, que ha resultado, digamos, muy oportuno en plena pandemia, que ha demostrado que ha crecido la compra de vivienda en nuestro país. Entonces, con lo que yo he Sí. podido ver, no estaría de acuerdo, y particularmente con lo del IVA, que me parece que es un error como lanzar globitos al aire. Un día dicen, vamos a ponerle IVA al pollo, vamos a ponerle IVA a la carne, a la semana siguiente al café, y a los 2 días a todos le están diciendo, no, ya definitivamente no va IVA a esos productos. Me parece que es un grave error.